Hay un puente aquí atrás para llegar a la ciudad de Tacoma y este tren lo bloqueó para buscar. Vamos a intentar a traspasar las bicicletas y a pedalear el puente que supuestamente es solo para nosotros ahora. ¡Puta madre! ¿Amor? ¿Amor? ¿Qué hago? ¿Estás bien? Sí, ¿qué fue eso? No me lo esperaba. No dejamos nada ahí arriba, ¿no? No, nada más se había subido la drone y la cámara. Oh. ¡Pobrecito! Esto es una herida de vagabunds. Queríamos cruzar por el puente que está ahí. Pensábamos que es una broma esto. Ay, ¡qué miedo! Porque teníamos las bicicletas puestas ahí recargadas. Esta la tengo. Agarra la otra. Se mueve y ya no podemos, no tenemos acceso. ¡Qué miedo! Este tren larguísimo está a punto de acabar. Se puede ver la colita del tren y hay que pasarlo deprisa para que podamos ir por el puente. Y finalmente estamos entrando a la ciudad de Tacoma. Atravesando este puente hermoso, semi-industrial. Para nosotros con un atardecer rojo. Seguro te estás preguntando, ¿qué hacen estos dos en Tacoma? Tacoma era la próxima ciudad a visitar en nuestro camino hacia el sur. Está ubicada en el estado de Washington y justamente a un paso de Seattle. Fue donde encontramos nuestro amigo Candy Teeth, Diente Dulce, un artista local que conocimos a través de Instagram poniendo hashtag Seattle y hashtag artist. Lo contactamos al instante y nos respondió el mismo día ofreciéndonos alojamiento. You need to make food clips. La comida está servida. Él se dedica a la pintura. This is the 11th Street Bridge that we're going to see tomorrow. Al graffiti. Yeah. We painted this whole mural with brushes that were this big. It looks like this. Al malabarismo. Principalmente a la creación de moñitos para animarlos a través de stop motion. El stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar que objetos estáticos se muevan. Se construye el movimiento manipulando el muñeco, tomándole fotos en diferentes posiciones y una vez uniendo las fotos, se crea la animación. Este es B-Boy, una abeja que no podía volar, solo patinaba.
Hasta que un día, un milagro surgió. Los chicos quieren firmar con ladrón. Uno de los puppets agarrados del ladrón como si estuviera volando, que es una abejita, efectivamente un puppet volador. Nunca ha volado. He's ready. Espero que todo salga bien. Primera vez que lo ven volar, es como un hijo que lo ve caminar por primera vez. He fly for the first time. I'm very proud of him. Before it was just like this tall flying. Otro valiente también intentó volar. Volar. Esto está chupado. Venga, ponme la mano. Suéltame, Candy, suéltame. ¡Wow! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué bonito se ve Tacoma! ¡Wow! ¡Esto está increíble! ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 Broken ankle. Uh-oh. Gracias a Candytis conocimos a otros artistas. Jeremy nos acaba de llevar a un parque y hay estas esculturas hermosas de bronce. Vamos a descubrir quiénes son los artistas que crearon estas esculturas. Two Raven Studio es un taller de fundación artística que produce esculturas para artistas que trabajan con piedra, madera y arcilla. Yeah, so this came out of that mold that was in there. New studios downtown Tacoma. You're like Tacoma's Dr. Dre. So if you guys sing, rap, hit me up. Nancy, estás cantando una nueva ranchera. México lindo, querido. Me dicen que soy el Marvin Gaye blanco. The Drunk es un evento semanal en Seattle abierto a cualquiera que quiera dibujar y tomar. You guys are inspiring. I learned that if you're riding your bike around the world, you just drink pop and eat pizza. You guys are honest. Hey, it's Judy. Judy. Yes. Y Jeremy. Yeah. Y juntos somos.
Judy, yeah, I was just telling like, as the grandma's got like, Judy, yeah, and then. Guys, thank you so much for having us. Oh, yes. We're so happy you came to join us. That was really cool. That was great. It was really spontaneous. And